watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are ever strong in the ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al directo. Saludos para todos, gracias por estar acá nuevamente, después de unos 5 minutitos nada más, como les dije, al toque. Tengo que partir como si fuera un pulpo, la verdad. Tengo que hacer la del pulpo acá, pero bueno. Ya estamos acá, ya empezar los partidos. Grandes partidas que esperamos tener hoy, con un nivelazo por parte de los dos equipos. Y bueno, por mi parte, obviamente, no sé si sabrán, pero yo soy jugador de capitán de Lima Sur. Capitán de Lima Sur. Y SF Eduardo y Mephisto. Miren ese roster de primer set por parte de Lima Sur. Ahí lo dejo nomás. King Alex, Renato y Almendra se vienen por parte de la Libertad Este. Así que vamos a ver un gran encuentro hoy día. A ver. Gente, vamos acá listando todo. Déjame que baje el volumen, ya leo sus comentarios. Gracias por estar acá nuevamente. She contra King Alex. ¿Qué tal, Marcelo? De nuevo, Mau, gracias por haberse quedado por ahí. Seba, Fernando, que gane mejor. Mucha suerte, Papu, Fernando, saludos. Para hoy sin Paul, le dice José Luis. Más bien, no empiecen con eso, ¿eh? Que me molesta que digan eso. Yo no sé quién se le ha ocurrido eso de que yo le puedo haber pagado a los jugadores para que estén en Lima Sur. ¿Quién ha dicho eso? La verdad, quien se ha inventado ese rumor, pues la verdad, no sé con qué intención lo hace, pero no tiene ningún sentido. Es totalmente descriteriado y me parece bastante tonto, la verdad. ¿Qué más está por ahí? ¿Qué tal, André Play? Saludos por la Libertad, va por ahí. Saludos a la gente que va por la Libertad, que va por Lima Sur. Ambos, mucha suerte en este partido. Muy pronto daremos su par, dice. ¿Qué tal? Copa Peruvian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kemi, claro que sí. La Copa Perú Departamental, primera edición. Yair, reviso Twitter después de mi directo. Ahí lo reviso de todas maneras, no te preocupes. Kevin Bryan, saludos. ¿Qué tal, Red? Voy a dejar un tweet ahí, gente, para que lo puedan retuitear por ahí. Para que lo puedan retuitear. Vayan a darle RT, por favor, al tweet. Por favor, váyanse todos a darle RT. Rápidamente. Rápidamente, gente. Ya vine, dice Carrillo. ¿Qué tal, gente? El partidazo que tenemos hoy. Lima Sur contra la Libertad Este. Qué gran partido tenemos. Primer set, primer game. She contra King Alex. Ya, estoy de vuelta, gente. Estoy de vuelta. Por ahí va a escuchar unos ladridos tal vez un ratito.
Pero ya estoy. Nuestro equipo tiene bastante nivel, dice. Ya. Ya, no, sí entiendo, José Luis, pero no empiecen, ¿eh? Carrillo, saludos. Bueno, comienza ganando ahí King Alex. Buen sub de She. Buen sub de She ahí. Me parece que no tiene por ahí hechizo fuerte. A ver, no sé, no he podido, no tenía tiempo. ¿Qué tal Game Brian? ¿She no es la de CR Nation? Pues sí es. Sí es el de la CR Nation, sí, claro que sí. Al igual que SF Eduardo, jugadores de la selección peruana que está jugando la CR Nation. Bueno, presiona ahí, 10 segundos restantes, presiona con ese mega caballero. Minerito por parte de She, presiona nuevamente, cuidado ahí, vamos esos murciélagos. Buen zap por parte de King Alex, cuidado. No, es torre para She. Es torre para She. ¿Qué tal el dios? Cañete participa Ica, dios JB. Participa Ica, así que seguro ahí estará la gente de Cañete presente también. Muy buen hechizo de congelación por parte de King Alex. Se la lleva King Alex, me parece. Uy, 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 qué daño que se come. Para su fortuna, la fortuna de Shen no tiene hechizos. No tiene hechizos, King Alex, hechizo fuerte, pero lo tiene a Minero. No hay predic ahí. Torre. Partida para Shen. Partida para King Alex. 1-0 en el primer set para la gente de la Libertad Este. Shen, ahora lo vimos cerca. Hay Ucayali. Carlos Gamer, Ucayali, a ver. Ucayali. Bueno, acá lo puedes ver, mira, acá están los logos. Creo que sí hay Ucayali, me parece. No sé. Hay Amazonas, me acuerdo. Loreto también. Creo que también hay Ucayali, creo que sí. Bueno, pide Ever para. La carta van global para todo el juego, dice. Claro, aún no hay baneado, ¿no? Renato contra SF Eduardo. Participa Huánuco. Sí, también participa Huánuco, Rodríguez. También participa Huánuco. También participa Huánuco. Se mamó, dice. ¿Qué tal Red? Cuidado ahí con el ariete. No conecta el ariete por parte de Renato. Lo defiende bien Eduardo, perdón, con esos murcielaguitos. Se viene ahí el dinero. Bien hecho el predict por parte de Renato con estos zapis. Y muy buen daño que hace por esa torre izquierda. Muy buen daño que hace por esa torre izquierda Eder con eso de leñador. Muy buen daño. Kevin Bryan, ¿cómo puedes participar? Pues ya están definidos los equipos. Pero todo eso se anunció por Twitter. La gente de la liga lo anunció. Y pues ahí lo anunciaron. Ahí lo anunciaron los capitanes y ahí se decidieron, pues no, ya está todo anunciado ahí por Twitter. Me asusté, dice Ángelo, ¿qué pasó? El perro. Ah, sí, acá está. Acá está mi perro por ahí que está ladrando, por eso dije. ¿Dónde lo veo? ¿Cómo hago? Dice Carlos Gamer. ¿Qué cosa? Ah, Ucayali. En Twitter se ve todo. Todo está en Twitter. Copa Perú y Mata Mental. Mira, ahí está el Twitter. Comunidad Peruana CR. Vayan a seguir ahí. Ahí han publicado todo la info. Lo que dice José Luis ahí. Bueno, le manda con el nuevo Bridge Pump, sabemos, por parte de Renato. Bridge Pump del nuevo meta. Que tiene ahí pues ese leñador. Ese. El Bridge Pump del nuevo meta con el leñador ahí bastante fuerte, con el fantasma, con esos zapis bastante molestosos. Cuidado con ese leñador, bien colocado el mago eléctrico para la defensa por parte de SF Eduardo. Le mandan nuevamente esos murciélagos que van a cruzar el puente, pero no van a hacer mayor daño ahí, solo van a conectar una vez. Mazo de mega caballero, no le está funcionando muy bien por el momento, pero si es que en este doble elixir podría irle un poquito mejor a Eduardo. Podría irle un poquito mejor a Eduardo para sacar más seguido ese mega caballero, poder defender mejor esos push de Big Pan. Ya tengo 150 copas, dice. ¿150? ¿Cómo es eso? Gente, vamos por esos. Meta de hoy del directo, 50 likes. Vamos por los 50 likes, gente. A ver si se puede lograr. Comenta cómo vamos. Si no están suscritos, suscríbanse para ver más Clash Royale. Más juegos móviles ahí. Más Fortnite también.
Se le complicó la cosa ahí a Eduardo. Se le complicó la cosa a Eduardo. Muy fuerte ese push. No creo que lo pueda parar, la verdad, Eduardito. No creo que lo pueda parar, Eduardito. Me parece que es partida para Rey de Renato. Cuidado con esos zapis. Buen minero ahí. Pero los zapis ya están enfocados. Ya están targeteados. Conectados con esa torre. Totalmente. Y hace mucho daño ahí. 788 en la torre de Eduardo. Ahí ese minero que va a llegar a conectar. A hacer algo de chip damage por ahí. Pero la verdad que no es demasiado. Nuevamente presiona con otro ariete. Ahí Ed Renato lo defiende con el Mega Caballero. Bien defendido por parte de Eduardo. Saca nuevamente ese dragón infernal. Que es lo que más le ha molestado, me parece, a Eduardo. Lo que más le ha molestado. Dice que ya les es mancazo. Dice, ¿qué tal, Gerles? ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, la verdad que hay algo que no puedo comentar. Pero bueno, ya lo diré después. Ya lo diré después. Se viene con todo ahí nuevamente el Ice Golem junto con el Fantasma Real. Cuidado con ese fantasmita que puede conectar. No tiene tropas ahí. ¿Qué pasó? Se descuida. Estaba ahorrando para el Mega Caballero. Cuidado con ese leñador por el otro lado. Cuidado con ese leñador por el otro lado. Cuidado, cuidado. Mucho daño, mucho daño, mucho daño, mucho daño. Mucho daño que se come ahí Eduardito. Y es torre para Eder Renato. Que le pone el 2-0. Y el BM infernal por parte de Eder Renato. 2-0. Primer set para la gente de la Libertad Este. Primer set para la gente de la Libertad Este. Por ahí, no sé qué pasó con el marcador. Se movió, me parece. No. 2-0. Primer set. Cerrado, cerrado este primer set. Set para la Libertad. 2 minutos para enviar roster por este chat, dice. Es el José Méndez con sorpresa, dice Gerle. ¡Hala bien! ¿Qué tal, mago? With Kaiser, ¿cómo estás? Saludos, saludos. bueno, hay algo que no puedo comentar en directo justamente por un tema de la Serra Nation, pues, ¿no? Pero ya. Bueno, ya se enterarán, pues, la gente. Ya se imaginarán también, ¿no? Se imaginarán, supongo, con lo que estoy diciendo. Son jugadores de CR Nation, tanto Che como Eduardo, así que se imaginarán por qué lo digo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal, Orcas? ¿Cómo estás? Saludos. El Twitter de la Copa, todo se publica en ese Twitter, Copa, Comunidad Peruana CR. Ahí se pone Carlos Gamer, mira acá abajo, arroba Comunidad Peruana CR. La verdad que no, Gerles, no era de requisito. ¿Desde cuándo Che y Eduardo han sido mis patas? No, la verdad que no. ¿Qué más estaba en el roster? Ya ni me acuerdo, porque hoy día no estoy capitaneando yo. Habla bien, dice Lorcas. Tú dirás, dice. Habla bien. Méteme a mí también. Bueno, Lorcas, la verdad, o sea, se publicó por Twitter y hizo como que te tenía que contactar ahí. Y ya está todo cerrado, ¿no? Si es que hay incorporaciones, pues bueno, ahí de repente se puede ver si es que puedes entrar, Lorcas, ¿no? ¿Qué tal, Lucía? Saludos, bienvenido al directo. Saludazo para ti. Lucas, ¿qué tal? Saludos, saludos, saludos. Gente, vamos por esos 50 likes. La meta del directo, meta inicial de este directo: 50 likes, 50 likes, 50 likes. ¿Cómo vamos? Coméntenme ahí. ¿Por qué no juegas, Kevin Bryan? Yo soy el capitán, no soy este jugador del equipo, soy capitán nomás. ¿Qué tal, Aaron Kaiser? En todas las ciudades, pues, en casi todos los departamentos, no todos, porque por un tema de tiempo, de juntar jugadores, no se ha podido en algunos, ¿no? Pero casi todos. Arroba Comunidad Peruana CR, todo junto. ¿Qué fue causa, primo? ¿Qué tal, Bruce? No sé. A SF Eduardo. Sí, jugó SF Eduardo en el primer set. Ahí lo pudieron ver, jugó en el primer set SF Eduardo. Sí jugó. No encuentro el Twitter. Pues bueno, no sé qué decirte, la verdad. Sí existe el Twitter. Búscalo ahí en la Liga de Divisiones, en la Comunidad Peruana CR. No lo sé, la verdad.
Me preguntaría por qué Joelo no tiene mod. Eso tampoco lo entiendo, Lucía. Él era mod, pero bueno, no sé. Siempre lo veo activo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Puede haber sorpresa después de este directo de los nuevos mods, ¿eh? Me he encontrado con José Luis. ¿Tú cómo sabes? El departamento de la Malleque, también hay equipo. Sí hay, sí hay, sí hay equipo. Pero los equipos ya se definieron, gente. O sea, si ustedes están buscando entrar a un equipo ahorita, ya es muy tarde. Tienen que estar atentos a Twitter. Si no lo tienen, créenselo y sigan por ahí a toda la gente de la directiva de la Liga de División, a la Liga Peruana, todo eso. Ojalá se encuentren con la Libertad Oeste, dice Dre. Pues veremos, veremos qué pasa acá en este partido, cómo van las llaves. Vamos por esos 50 likes, gente, coméntenme cómo vamos. Coméntenme en el chat cómo vamos con los likes. Vamos, vamos por esos 50. ¿Por qué dice Red? Porque soy caster de Samsung Colombia, entonces por eso dice eso. Gracias, Lucía. Eso es lo que tienen que hacer, gente. Si están suscritos, si son antiguos, pues compartan el directo, den like, denle RT en Twitter, apóyenme con eso. Y si no lo están, pues háganlo de una vez, activen la campanita, síguenme en todas las redes que están en mi descripción. Único canal que he suscrito fuera de Brasil es SEO, tu canal de top. Gracias, Lucas, gracias. Obrigado, Lucas, la verdad, entendí perfecto lo que quisiste decir, ¿eh? Y te agradezco por eso. Tú sí sabes, papu, ¿eh? Gracias, gracias. Va a partir tu cara, dice. Esto es directo. Sí, sí hay tweet, Joelo, sí hay tweet. Porque es de Nova, dice. De Nova. Bueno, segundo set. Van Global es del veneno. Van Global es veneno. Y se viene el segundo set. Mephisto contra King Alex. Mephisto contra King Alex. Mephisto contra King Alex, entonces le quedan Elixir ambos en el inicio de la partida. Vamos a pasar esos 60 espectadores ya, bordeando por ahí. Así que espero pasar la meta de los 50 likes, gente. Vamos por esos 50 likes. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Coméntenme en el chat. Hasta ahora nadie me dice. A ver, los mods. Alguien por ahí, dígame. ¿Cómo van? ¿Cómo va? Su tío Reinaldo. Reinaldo dos Santos, ahí. Una visión, estoy teniendo una visión, dice Reinaldo dos Santos. ¿Qué tal, Bad Bunny? Saludos. ¿Qué tal, Permac? Saludos, bienvenido al directo. Fíjate Twitter. Dale, Lucía, no sé qué habrás puesto, pero después del directo veo Twitter. Gracias, gracias. Después del directo veo, a ver, ¿qué? ¿O te refieres a los que han dado RT? A ver. Likes, 20 likes. Vamos por esos 50 likes, gente, la meta de hoy. Vamos por esos 50 likes. Vamos, gente. Vamos por esos 50. Estoy esperando ahí que le den el RT, gente. Está publicado el tweet. Está publicado el tweet. Y lo que me dice Lucía de ahí lo veo porque ahorita la verdad que no puedo. ¿Qué tal, Troch? Saludos, bienvenido al directo. Hola, bien, Ger, les dice. Chiste al revés, dice Adrino. A ver. Sí, creo que Joelo es de ahí. Bueno, se viene entonces por el pulso gigante por parte de Mephisto. Mucho daño de ese gigante con solo un golpe. Conocemos el daño que hace este gigantito. Le manda nuevamente el push de cementerio. Tanquea ese Ice Golem. Ese Golem de hielo que tanquea. Después leo los comentarios, gente. A ver, están enfocados acá en las partidas. Lo defiende bien ahí Mephisto, la verdad. Una defensa bastante buena. No se come demasiado daño de cementerio tampoco. Lo defiende bastante bien. A pesar de haber usado el hechizo de congelación, el hielito ahí. Que sabíamos que debía venir con eso King Alex al estar baneado el veneno. Van Global, gente. ¿Qué tal, José Ovaldo? Saludos. Dislike de Camanos, dice. No sé qué. Te mamo. Vamos, gente, por esos 50 likes. La meta del directo de hoy. Coméntenme cómo vamos en los likes. Vamos por esos 50. Vamos por esos 50. Cuidado, que se come ahora sí mucho daño de cementerio. Mucho daño de cementerio que se come en Mephisto. Tiene que tener cuidado ahí con un siguiente push. Porque esto lo tiene bien cerca, lo tiene bien cerca Mephisto, lo tiene bien cerca Mephisto. A ver si puede presionar y que no le ciclen en el cementerio antes de... Uy, ya, eso está pasando.
Eso está pasando, lamentablemente eso está pasando. Le va a mandar el cementerio nuevamente. Cuidado, cuidado, Mephisto. Se va a mandar el hechizo de congelación seguramente. Cuidado, Mephisto. Se queda sin elixir ahí. Cuidado con ese hielo que se puede venir sorpresivo en cualquier momento. Bien jugado ahí. Tarde el hechizo de congelación y es partida para Mephisto. Bien jugado el Mephisto. Tarde el hechizo de hielo. La congelación tarde por parte de King Alex. Game para Mephisto en este segundo set. Punto para Lima Sur. Un saludo para Uriel. Claro que sí, Mr. Johan. Un saludazo para ti, Uriel. Gracias por estar acá. Entonces, Shea contra E de Renato. Rápidamente nomás continuamos. Shea contra E de Renato. No sé quién apoyar, dice Jovelo. Bueno, te comento, yo soy capitán de Lima Sur. Pero todos son bienvenidos. Este directo es para todos. Todos son bienvenidos a quien apoyen. No hay ningún problema. Y bueno, se viene entonces gran partida entre She y E de Renato. ¿Se parece? ¿Se repite, perdón, la partida del primer set, me parece? ¿O me estoy confundiendo? Bueno. Solo falta Rebeca, joder, ahí. Bueno, se viene el mazo de chispitas por parte de Renato. El hielo defensivo por parte de She, bien jugado, aunque cuidado con esa... Ya, bien, qué bien jugado. Qué bien jugado ese hechizo de congelación por parte de She. Lo defiende perfecto. Sabemos que un combo de defensa muy, muy, pero muy bueno es el de Valkyria con hielo. Valkyria con hechizo de congelación, muy buen combo. Y bueno, lo aplica muy bien ahí She, la verdad. Hace algo de daño de Valkyria, buena partida, le dice Renato. No sé por ahí si se rinde. Fuera hoy, dice Fernando. Mucha suerte para ambos equipos, pues, ¿no? Por más que yo sea de Lima Sur, pues acá, que gane el mejor, que gane el mejor. Se viene nuevamente el cementerio por parte de She. Lo defiende con los bats por ahí, los murciélaguitos de Renato. Buenas flechas que usó ahí She para bajarse esos murciélagos. Y logra hacer otro mucho daño en ese push, ¿eh? Gente, por favor, 50 likes, la primera meta del directo. ¿Cómo vamos? Coméntame algún mod por ahí. Alguien, dígame. ¿Cómo vamos en esos likes? Quiero 50 likes, vamos por ahí todos a dejar la manito arriba. 50 likes. El BM está, pero... bastante OP por parte de Renato. Pero... una bestialidad de BM por parte de Renato. Completo por ahí. Le manda un muy buen push ahí de gigante con chispita la pandilla para... apoyar ahí, se podrá venir otro hielo defensivo, me parece, ¿eh? Ahí está, no contó con ese fantasma. Un poco después lo coloca a ver, sabiendo que podía venir, la verdad, ese hielo. Bien jugado, la verdad, por parte de Shea. Qué defensa, defensa a nivel dios por parte de Shea. Se come las uñas ahí, Shea. Le manda nuevamente otro Ice Golem para tanquear ese cementerio. Nuevamente, el chispita defensivo. La flecha de nuevo para esos bats. Y es partida para Shea. GG, well played. Me parece que esto está irremediable, ¿eh? Está irremediable, me parece esto. Ojalá que no lo bufe. 31 likes. Vamos por esos 50, gente. Meta del directo de hoy, 50 likes. Apóyenme todos por ahí con los likes. Le hace un cambio de línea de Renato. El dragón infernal OP bien colocado. Otro hielo. Otro hielo de Shea. Ya está. Es ripencio. Es ripencio, me parece. Es ripencio. Vamos por esos 50, gente. Vamos por esos 50. Flechas OP bien jugadas por parte de Shea. Esto pinta muy favorable al jugador de Lima Sur. Jugador de la selección peruana de Clash Royale. Nuevamente le manda bola de fuego defensiva, otro cementerio. Y ahora sí es GG para She. 2-0 y set para Lima Sur. 1-1. 1-1 en este segundo set. Perdón, 2-0, que viene a ser el 1-1 en el global. Se viene el tercer set. Disculpen, gente, por ahí unas confusiones que me meto. Es que he estado, la verdad, un día súper cargado de cosas. Doble directo bien cerca, bien pegaditos los directos, así que bueno. ¿Cuáles son los clanes oficiales para entrar en competitivo? Dice Rolly. Clanes oficiales, no existe clanes oficiales, la verdad, Rolly, ¿eh? Tú en Twitter puedes buscar los clanes y hay muchos que juegan competitivo, ¿no? Vamos, gente, primera meta de like, primera meta de
me gustas son los 50. 50, vamos a llegar a esos 50 ahorita para seguir subiendo esas metas. Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Quiero ver a todos dejando su like por estos partidazos que estamos teniendo. Grandes jugadores que vemos aquí, como She, como SF Eduardo, como Mephisto, como Renato, como King Alex por parte de ambos equipos. Gran nivel de Clash Royale peruano. Vamos todos a dejar su like, gente. Vamos a dejar su like. ¿Qué tal, Will? Ahí está el Twitter, miren. Ahí está el Twitter. Ahí está el Twitter. Ahí lo pone Will correctamente. Los que preguntaban, ese es con guión bajo. Por eso no les aparecía. Ese es. Todo se puede excepto de ella, ahí se decía. Ese mamut. Bueno. El siguiente entra. Ya se dice por ahí. Bueno. Se viene con todo de. Como RP cajudo. Ahí está el Twitter, gente. Si están interesados en la competición, en saber más, en saber cómo está organizado esto, cómo va, todo por el Twitter de la comunidad peruana CR que ha colocado por ahí Will Merado. Ahí publicarán la segunda edición también para que estén atentos. Pueden entrar a los equipos. Atentos, atentos, gente, atentos. Por ahí los dejo con la publicidad por un momento. Bueno, gente, estamos de vuelta ahora sí. El tío Wilmerado dice. John 18, ¿qué tal? Saludos, saludos, papu, bienvenido en directo. ¿Me das mod? Pues no se pide el mod, se va ganando, gente, se va ganando. Mucho más por muy buen camino, la verdad, ¿eh? ¿Cómo el partido quedando mejor? La verdad que sí, Fernando. Es un partidazo como todos los que vamos a tener en esta Copa Perú departamental de Clash Royale. Así que a seguir al Twitter que publicó por ahí Wilmerado, comunidad peruana, guión bajo, redita abajo, CR. Por ahí, ¿quién más? ¿Quién más? Se está comiendo una nutria, dice. ¿Qué tal la Ficho Rivera? Saludos. Wirres, ¿cómo estás? Cusco P dice: se viene She contra Almendra. Van, Bruja. Se acumulan los bancos, dejamos. Recordemos que se acumulan. Anthony, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos al directo, gente. Vamos por esos 50 likes, gente. Meta del directo de hoy. Primera meta, 50 likes. Vamos a sobrepasarlo. Vamos a sobrepasarlo, gente. ¿Cómo vamos por eso a la carrera de los 50 likes? Que estoy seguro que lo vamos a pasar hoy. Coméntenme ahí los mods, ¿cómo vamos? Coméntenme en el chat, ¿cómo vamos en los likes? Ya fuera de tu casa, dice, habla bien, papu. Se viene con todo ahí, cuidado, cuidado, cuidado. El arquero mágico que puede conectar con la torre de Shell. Lo coloca bien esa Valkyria y no conecta entonces. Unos Larry para que no haga tanto daño ese arquero. Minimizar un poco, mitigar un poco de daño por parte de Shell. Y bueno, al menos se viene con el Bridge Farm de nuevo meta nuevamente. Como repetimos, gran mazo usado, de los tres más usados en el meta actual. De los dos más usados realmente. lo silenciaron ahí el conejito. ¿Qué tal, John? ¿Cómo te ganas mod? Pues estando en todos los directos que puedas, estando activo, participando activamente en el chat, con buenos comentarios, buenos aportes, ayudándome por ahí, dejando tu like, compartiéndolo, seguirme en redes, darle RT en Twitter también, bastante importante. Y bueno, continuamos. ¿Qué tal, Mau? Saludos. Bueno, continúa entonces She contra Almendra. Se viene She con mazo de ballesta del nuevo meta. Actualmente, gente, estamos viendo un matchup que vamos a ver muy seguido en este meta, la verdad. Son los dos mazos más usados del meta. Juan Hilar, muchas gracias, papu, por tu suscripción. Saludazo para ti. Bienvenido al directo nuevamente. Lo justo, papi, lo justo, dice Wilmer. Claro que sí.
Claro que sí, lo justo, papi, lo justo. Y Jason, o Jason, ¿qué tal? Saludos. Saludos, papu, bienvenido al directo. ¿Por qué no tengo mod? Dice. Más bien, vamos, como le repito, van muchos en muy buen camino para el mod. ¿Cuándo juega Perú en CR Nations? ¿Qué vas a decir, este papu? Todavía no se definen las fechas, pero ya se definió el rival. Perú va contra Taiwán. Contra Taiwán, que quedó primero el grupo B, grupo que conformaban Brasil, Taiwán, Puerto Rico, si no me equivoco. O no, Costa Rica, me parece, perdón. No sé, ya me confundí. Bueno. Van en buen camino, gente, van en buen camino. Van en buen camino muchos para el mod, la verdad que sí. No todos pueden ser mod tampoco, tienen que entenderlo de esa forma. Bueno, nuevamente, ahí está defensiva, la rota en defensa. La bola de fuego que no le da el fantasma real por parte de Shea, lamentablemente. Cuidado con ese ahorita, cuidado con ese ahorita. ¡Buen tronco! ¡Qué buen tronco que juega Shea ahí! Muy buen tronco que juega Shea. Y bueno, continúa con la ballesta defensiva, no se come mucho daño que digamos en ese push, bien jugado, 36 me gusta, vamos por esos 50, gente, vamos por esos 50. Quiero su apoyo con los likes, quiero su apoyo con esas manitos arriba, quiero verlas por todo el directo. Quiero verlas por todo el directo, gracias Mau por tu RT, saludos, gracias Mau. Gracias Mau. Gracias Lucía también. Gracias. Ya vi lo que pusiste, muchas gracias Lucía. Qué mala bola, la verdad que sí, pues. Bueno, no fue nada buena esa bola de fuego. Nuevamente el arquero mágico defensivo. Le funciona bastante bien ahí a Almendra. Cuidado, bien jugado el leñador a tiempo para no comerse daño en torre. Cuidado con esa ballesta que puede conectar igual unos golpes. Conecta la ballesta nuevamente, conecta. Mucho daño que hace Che en ese push. Logra voltear incluso el daño. Mis click, al parecer que sí, para tener mod dice. No sé qué pasó, Andrés juega para Taiwán. Gran roster que tenemos también en Lima Sur. Lamentablemente el roster es solo de 5 jugadores. La lista es de 10 por todos los equipos. El límite es 10, así que obviamente no se van a ver todos los jugadores todos los días, ¿no? Según su rendimiento se irá viendo. Bueno, le manda nuevamente otro push ahí. Ahora sí la bola de fuego es un poco mejor esa bolita de fuego que le juega a Shea. El tema de empates. Luis es de Taiwán. Luis también. A ver, chinos por acá entonces. Ahora está igual, taiwanese se dirá, no sé. Y revisando nuevamente las reglas. En caso de empate, el jugador que tenga más puntos de vida entre todas sus torres restantes gana. Entre todas las torres restantes. Ojo con eso, gente. Ahora tilteando hoy. La verdad que yo no lo sé, es complicado la verdad, no sé si hoy día también hay un tilteando. Pero se lleva la partida Shea, gran partida ahí. Muy buena la rotación entre ballestas defensivas y ofensivas, lo maneja bien Shea. Y le da el primer game en este tercer set a la gente de Lima Sur. Ya está allí, dice, bien jugado por Shea. Vamos gente por esos 50 likes, la meta del día de hoy, 50 likes en el directo, primera meta de likes. Vamos todos a dejar su manito arriba, si no lo has hecho, ¿qué esperas en hacerlo? Totalmente gratis también, al igual que suscribirte. Vamos a llegar a esos 50, gente. ¿Cómo vamos? Coménteme en el chat. ¿Cómo vamos con los likes? Pide Eder, entonces. Eder contra Tete. Eder Renato contra Tete. Tete, gran jugador. Que ha entrado a la reserva de la selección también. Está en muy buen nivel, la verdad, Tete. Jugador de Olympus Quad. Por parte de Renato. Que bueno, es jugador de Steel, me parece. Y no sé si la verdad en qué equipo está, la verdad, les mentiría. No sé en qué partido, en qué equipo está. Bueno. Creo que era obvio, dice Antonio. Ah, lo de Shea. No necesariamente, ya vieron en el primer set, perdió Shea, perdió a Eduardo. Cualquier cosa puede pasar, la verdad. ¿Qué tal José Roca? Saludos, van 40, dice. Gracias José, saludos, bienvenido al directo. O bueno, si ya estabas también, saludazo. Vamos por esos 50, gente. Estamos cerca de sobrepasar esa meta, esa primera meta, 50 likes. Y bueno, se viene Renato con Lockbait al parecer, ¿no? ¿Se podría venir con Lockbait? Sí, Lockbait, clarito de Renato. Tete, que lo defiende con bola de fuego. No sé si no tendrá otra cartita por ahí para defender los barriles. O lo obligó prácticamente con su rotación a jugar esa bola de fuego defensiva. Faltan 10 minutos, claro que sí. Buen cohete por parte de Renato. Para bajarse cero a un infernal, para empezar a hacer algo de daño en torres. ¿Veo los directos de Anthony? ¿Ves los directos? Sí, los veo yo a veces. Claro que sí, cuando no estoy en directo yo, cuando tengo tiempo, sí, los veo. Claro que sí. Fernando también es de Lima Sur. ¿Qué Fernando? ¿725 se refiere? ¿O qué?
Terminal 125, pues no, no es de Lima Sur. ¿Cómo hago para aparecer en pantalla cuando me suscribo? Ah, ¿qué tal, André? Tienes que tener las suscripciones en público. Si no, no apareces. Ese es el tema de YouTube. En los ajustes de YouTube supongo que ahí se cambia, ¿no? Suscripciones en público para poder aparecer. Según mi fórmula de probabilidad, cada 3 minutos y medio aumentas 1.07 likes. Depende de los viewers y mi mod. ¡Anda bien, Jair! Se mamó el papu. ¿Qué tal, Tumigis? Saludos, Tumigis21. Bienvenido al directo, saludazo. Saludos, saludos. Bienvenido al canal, bienvenido al directo. Te invito a suscribirte como todos los nuevos. Soy de Surco, yo. De Surco, papu. ¡Uf! Se come mucho daño de barril ahí. Muy bien baiteado. No baiteado, la verdad, sino muy bien jugado ese barril. Corto nomás por parte de Renato para engañarlo con los guardias a Tete. La verdad, lo jugó muy bien ahí de Renato. Y hace mucho daño en ese push. Recordemos que tiene cohete, así que la verdad que esto... Esa torre es casi rip, ¿no? Esa torre es casi rip, así que tiene que mantener la presión Tete para lograr igualar en torres también. ¿Quién es el pack de Windy? ¡Hala bien, Juan! ¿De Windy? ¿Quién? Pensé que sí, dice Antonio. Bueno. El sabueso que conecta con la torre nuevamente. Otro barrilito que se va a venir. Me parece que asume el daño en la torre. Asume. Asume la torre, Tete. Anthony, muchas gracias, papu Anthony, por tu suscripción. Ahí estás en la pantalla. Bien jugado. Medieval, dice. Recupera cuentas robadas, dice Medieval. Se mamuta el papo Medieval. Habla bien, Medieval. Cuidado ahí que se viene otro barrilito por parte de Renato. Cuidado que quedan 6 de vida en la torre de Renato. Ay, no puede. Tete no logra ciclar ese zap también por parte de Tete. L a dominio. ¿Qué tal? Saludazo. Saludos, gracias por tu suscripción, saludazo. Soy youtuber, no, mentira dice. ¿Por qué no entras a competitivo? A mí me dices, bueno, sí he sido jugador competitivo, pero la verdad mis días de competitivo han pasado, gente, la verdad. Por ahí me verán jugando un partido de vez en cuando, pero muy poco. 1-1 entonces, 1-1. Recordemos, van globales, Bruja y Veneno. Iván Benfisto contra Kill Alex, partida que cierra este tercer set. ¿Te equipos uno de los dos? Sí, Bufón, Hueso, sí. Yo soy capitán de Lima Sur. Faltan 8. Bien. Salió su ídolo, dice que me... El lano. Se mamut. Me siento famoso, dice Anthony. A nada se quedó. Sí, la verdad que sí, muy poco. Bien jugado, guacho. Me alegro. Bien jugado. Habla bien, dice. No, se mamó este Herlef, ¿eh?, con ese comentario, la verdad. Ese comentario se mamó Herlef, ¿eh? Borra tu comentario mejor, Herlef, la verdad. Contra Samurai, me parece que Olympus Squad perdió 3-2 contra Samurai en un partido muy ajustado, que tuvimos un comienzo malo. La verdad me parece que era un partido que podíamos ganarlo, como también perderlo, pues, ¿no? Hola, bien, Gerle, dice Lucía. No, Gerle, borra ese comentario, por favor, ¿eh? Que no, ya se me pasó, pero eso no he podido ni borrarlo yo. Entonces presiona ahí King Alex con su mazo de Megalun nuevamente. Volvemos a ver el Megalun en esta partida. Se viene Mephisto con Gigante, con Loja Nocturna ahí por ahí. Bien jugado. ¿Será con Cementerio? No será con Cementerio, gente. Cuidado con ese Dragón Infernal ahí, bien jugado. El Mega Esbirro a tiempo. La verdad que Herles te mamaste, ¿ah? ¿Eh? No, ese comentario bórralo por ahí, ¿ah? ¿Eh? Bueno, se viene nuevamente el Mega Caballero por parte de King Alex. Nuevamente Globito con Minero. Muy peligroso ese push que le manda a King Alex. ¡Qué rayo que lanza Mephisto! Cuidado que ese globo igual puede conectar. Cuidado con ese globito. No conecta. La torre del rey le ayuda bien ahí a que no conecte el globito. Y muy parejo en daño en torres hasta el momento. Estamos en el minuto final en el elixir por dos, gente. Se viene nuevamente otro push de globo. Lo está presionando muy bien con esos globos King Alex. Otro muy buen tornado por parte de Mephisto en la defensa. Cuidado que se... ¡Uy! Lamentablemente el esbirro cambia su target y se enfoca
en ese... Pucha, no. Lamentablemente no tiene zap, no tiene zap, tiene tronco, Mephisto. Lo tiene muy complicado con ese dragón infernal, la verdad. Y es partida para King Alex. Me parece que es partidita para King Alex. A ver, si logra hacer unos buenos predicts ahí, unos buenos predicts ahí, Mephisto. Podría voltearla, cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, papus. Otro tornadito, lo jala a la otra línea, cuidado con ese push. Es peligroso ese push de Mephisto, ¿eh? Es peligroso ese push de Mephisto. Si hay predict, la gana Mephisto. Si hay predict, la gana Mephisto. No hay predict. No hay predict y es partida. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Porque si había predict, la ganaba Mephisto. Muy buena la jugada. Gran calidad en ese, en este matchup que tuvimos. En este buen partido. ¿Qué tal, Sergio Coco? ¿Qué tal? No creo que haya hoy día, la verdad. No creo. Humberto, ¿qué tal? Saludos. Gente, vamos por los 50 likes, la meta del directo de hoy. Primera meta de likes, 50, 50, 50, 50. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Renato se mamut, la verdad, también. Renato en el chat del clan se mamut. Partida y set para la libertad. Se viene el cuarto set, gente. Se viene el cuarto set. 2 a 1 va para la libertad entonces. Se viene el cuarto set. ¿Qué tal, Paikyun? Saludos. Bienvenido a directo, Paikyun. Saludazo. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, activar esa campanita y a dejar tu like, como todos los que están aquí, gente. Vamos a dejar ese like y a llegar a esos 50, que es la primera meta de likes del directo de hoy. Se mamut la gente con el spam en el chat. Se mamut ahí con el spam en el chat del clan. Aquí nuevamente saludos. Vamos, gente, grandes partidas que estamos teniendo. Grandes partidas. Y los dejo con la publicidad nuevamente de la Copa Perú Departamental. Pueden seguirnos en Twitter, arroba comunidad peruana, guión bajo, rayita abajo, CR. Y ya estamos de vuelta, gente, entonces. Pero hoy preguntan, a ver el chat. ¿Qué tal, Gabriel? Saludos, bienvenido al directo, saludazo. ¿Por qué tantos dislikes? Dice Kemi. Pues la verdad, hay una cosa que hay que corregir en la comunidad peruana. Es la toxicidad de alguna gente. Eso es que corregirlo mucho. Para crecer como una comunidad, oficializarse más, tener el apoyo de marcas, el apoyo de las marcas, de todo. La verdad que hay que corregir eso, gente, ¿eh? Es lamentable que se vea eso. Pero vamos por esos 50 likes, gente, que es la meta del día de hoy. Y lo vamos a pasar, sobrepasar largamente. Gracias, Paikon, por tu suscripción. Se mamó de ese medieval. Seré de la libertad, pero esto es mi coach, dice Humberto. Habla bien. ¿Qué tal, Luciano? Saludos, bienvenido a directo, saludazo. Esa publicidad es del torneo. Es del torneo, Lucía. Gracias, Paikon. Sergio, me parece los de la Libertad Oeste han puesto eso, no los de Este. Y me parece que es porque en esa ciudad hay una estatua bien parecida. Pero la verdad que sí, no me parece que identifique el departamento, la verdad, eso, ¿no? Para nada. Pero bueno. Porque somos gringos, dice André. Ah, lo de la Libertad. Sí. Como dice Humberto, ¿no? 15 departamentos y un país como Arequipa, dice el macho. Bien, pom. Bien. Pasamos los 50, gente. Vamos por más. ¿Qué dicen? ¿A cuánto llegamos? ¿65? ¿Les parece correcto 65? Vamos por esos 65 likes. Vamos, gente. Siguiente meta, 65 likes. Vamos.
Gracias, Joelo. Gracias, Lucía, por el apoyo. Slowy. Daisy, se dice por ahí. Sam de la Peña. ¿Qué tal? Saludazo, papu. Bienvenido al directo. Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos, gente, al directo. Los que recién llegan, los invito a suscribirse al canal totalmente gratis. Clash Royale de gran calidad que tenemos hoy. Y se viene She contra Albert Van Globo. Entonces los Van son Veneno, Bruja y Globo. Global, se acumulan, gente, vamos. A 80. Habla bien, no, no sé, ustedes dirán. Siguiente meta, 65, vamos paso a paso. 65 likes. No estoy tranquilo, la verdad, José Luis, no estoy tranquilo, pero bueno. O sea, no lo sé. No sé qué decirte. No soy tranquilo, pero bueno. Qué rico encuentro, dice like para ganar, José. La verdad que sí, un partidazo que tenemos hoy. Partidazo que tenemos hoy, gente. Se viene She contra Albert. Cambios. Cambios ahí en los rosters. ¿Quién dijo miedo? Dice. Habla bien, papu. Te dije que nos vamos en la final. Puede ser, lo siento. No queda tanto tiempo, creo. Máximo 2 sets. Así que no sé si podemos llegar a 100 en ese directo, pero. Pero vamos, vamos paso a paso, gente. 65 likes, siguiente meta, 65 likes. Vamos, vamos, todos, todos, todos a dejar su manito arriba, los quiero ver por ahí. ¿Qué tal, Benjamín Luengo? Saludos, bienvenido nuevamente. A dejar su like, gente. Se viene con el Bridge Pan del nuevo meta, Ishe. Por su parte, Albert. Nos lleva mazo de Mega Caballero que lo estamos viendo muy seguido. Eliminación directa, sí, Andrés, es eliminación directa. Hoy día no te tocó estar a ti. Si pasamos, pues podría ser otro día. Va a ir rotando el roster, pues no, según veamos los rendimientos. Yo sí tengo fe, dice, claro que sí, claro que sí. ¿Quién va ganando? ¿Qué tal Suki? Va ganando la libertad este por 2 sets a 1, como lo puedes ver en el marcador que está por allá. La probabilidad sube, dice. Habla bien, Yair. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Por qué bloqueas a Yair? ¿Qué pasa? ¿Te mamaste? Albert es mi pata, dice Gerlef. Bueno, 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 se viene She contra Albert. Más daño que ha hecho She en esa torre izquierda de Albert. Y bueno, continúa presionando ahí el Mega Caballero, posicionado al centro por parte de Albert. Lo defiende bien ahí ese ariete por parte de Albert. Cuidado con ese push, me parece que es partida para She. Bien jugado ahí, la verdad. El BM, los besitos de la princesita por ahí. 1 a 0 en este set para la gente de Lima Sur. 1 a 0 en este cuarto set. Ya no voy a ir, ya no, ya no. Parece que ya no. Perdón, mala mía, dice Lucía. Se mamut, Lucía. Solo baneó uno nomás, pero a los otros les quitó el mensaje, nada más. Es un torneo, supongo. Benjamín, sí, es una liga, la Copa Perú realmente. Copa Perú eliminatoria, Copa Perú departamental. Como en otros países hay acá hay departamentos, en otros hay estados, regiones, provincias, diferentes cosas, pues, ¿no? Acá tenemos los departamentos de Perú, primera edición que participan aquí. Primera edición y el primer game para She de Lima Sur. Se viene el segundo game entre Mephisto y Almendra. Recordemos los Van. Los Vans que tenemos son Veneno, Bruja, la Bruja normal nomás y Globito, Globito bombástico. Entonces, 3 Vans hasta el momento, Van Global, que se acumula. No me quiere ir, señor José, dice Joelo. Claro que no, claro que no. Vamos por esos 65 likes, gente. Siguiente meta del directo, 65 likes. Vamos, vamos. Coméntame en el chat cómo vamos con los likes. ¿Cómo vamos con esos likes? Se viene Mephisto con Lockbait, al parecer. ¿Cómo puedo jugar para mi departamento? Dice F, ¿qué tal? L, perdón. Pues para la segunda edición tendría que ser, porque esta primera ya inició. Y para poder jugar simplemente contáctate por Twitter. Por Twitter se maneja todo. El Twitter de la comunidad es comunidad peruana-cr o rayita abajo cr, como quieran llamarlo. ¿Qué tal, Fernando? Saludos, ¿por qué no estoy en el roster? Soy de Lima Norte. Pues Fernando, hay equipo de Lima Norte también, aparte, este es el de Lima Sur. Que ya quedó eliminado, me parece, Lima Norte.
Pero bueno, por Twitter está todo fue publicado por ahí, así que bueno, ya está todo definido los equipos, ¿no? Keylor Equipa dice. Vas Mephisto, dice Humberto. Vamos con todo, Mephisto. Son jugadores nativos de este departamento, pues solo son limeños que están presentando esos departamentos. No, Luciano, la idea es que sean nativos. Obviamente otros departamentos, tal vez por el tema, mismo tema del Clash Royale que aún no crece. ¡Qué cohete! ¡Qué cohete de Mephisto! ¡El Predic OP de Mephisto! ¡Qué daño ahí! ¡Qué value que saca Mephisto! Bajándose la choza y el fantasma. ¡Qué value que saca Mephisto! La idea es que sea nativo, pero me parece que por un tema de, obviamente, como no está tan expandido todavía la comunidad en otros departamentos, por esa razón también se ha tomado en cuenta familiares, ¿no? Por ejemplo, si tu papá es de Arequipa, puedes jugar por eso. Algún familiar, un abuelo, no sé. O sangre arequipeña por ahí, no sé. O de algún... de algún departamento, pueden jugar también por eso, ¿no? Me traen los bolivianos a Cusco, dice. Se mamuta ahí. 72 likes a las 10 y 5 pm, dice... el Papo Medieval. Nuevamente otro cohete que no le pega ahora al fantasma. Lo coloca un poco al costado, ahora sí, Almendra, bien jugado. Me parece que tienen que empezar a hacer un poco más de daño en torres, tal vez Mephisto. Pero está bien la presión que le aplica. Son nativos del departamento Lima Norte, dice. ¿Qué tal, comandante? Pues ahí deben ser nativos, supongo. Yo no soy de Lima Norte, sino de Lima Sur. Y sí, son nativos todos de Lima. Y tengo sangre nazi, dice. Habla bien, Papu. Pues no hay departamento nazi acá. continúa presionando. Vamos por esos 65 likes. Nueva meta del directo, como les dije. Coméntame los mods cómo vamos con los likes. Vamos por esos 65. Se viene el push por parte de Almendra. Ese counter push. Cuidado con ese counter push. El tronco jugado ahí. Bien esa princesa. Doble princesa OP. Doble princesa OP. No quiere gastarse el tronco en esa doble princesa. Justamente porque se le viene el barricito. Se le viene el barricito. Tampoco lo usa ahí el tronco. Ahora sí, bola de fuego que usa Almendra, porque esas princesas le molestaban bastante, la verdad, a Almendrita. ¿Qué tal, Noé Cercado? Saludos. Gracias por estar acá nuevamente, saludos. Luis es de Tangamandapio, dice. Habla bien, Papu. Le da de pida, dice el deck de Almendra. Bueno. 100 likes, Papu, dice comandante. Vamos, vamos, paso a paso, gente. 65 likes de la siguiente meta. ¿Cómo vamos en esa meta de 65? Coméntemelo, coméntemelo. 62. Bien, bien, bien jugado, bien jugado. Vamos por más, gente. Vamos por los 70. Vamos por los 70, vamos por esos 100. Vamos con todo. Continúa entonces presionando ahí Mephisto. Otro barrilito. No tiene nuevamente el ciclo. Sí lo tiene, pero lo juega tarde al no tener elixir Almendra. Y se come algo de daño de barril nuevamente. Coloca los píos muy bien, Mephisto. Si dono $10, ¿qué pasa? ¡Habla bien, Lucía! ¿Estás hablando en serio? Pues, ¿qué pasa? Las donaciones nunca son esperadas, pero siempre son bien recibidas, la verdad. Nunca esperadas, siempre bien recibidas. Así que, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Te darán un regalito por ahí de repente. Se la lleva Mephisto. Por curioso la forma de defender, dice que no. Pues, si alguien interesado en donar, están activadas las donaciones de Super Chat, que pueden ser con tarjeta de crédito. O también están activadas por Streamlabs, que son en la descripción. Que puede ser con PayPal, por ejemplo, ¿no? Nunca esperadas, pero siempre bien recibidas las donaciones. Set para Lima Sur. Gran partido que tenemos hoy, gente. Grandes partidas ahí de Shane Mephisto. Muy sólido. Muy sólidos en este set. Y se viene el quinto y definitivo set. 2-2, gente. Veamos qué banea la gente de La Libertad este. Para ver este último set. 20 pesos argentinos. Habla bien, Lu. Yo te dono mi corazón, dice, pero un slot de la Lima. ahí te contesté por Twitter, Medieval. Ahí conversamos después. Con 20 pesos me compro alto guiso, dice. por ahí saludos a la gente de Argentina. Hoy día 9 de julio, día de la independencia argentina. Así que saludazo ahí a la gente de Argentina que está mirando. Saludazo, saludazo. Y que la pasen bien, disfruten. Gracias por estar viendo acá el directo. Vamos por esos 80 likes. Vamos, gente, 80 likes. Vamos, vamos, vamos. ¿Se podrá llegar o no? Vamos por esos 80. Vamos por esos 80.
Vamos, gente, yo no te puedo donar por dinero porque no tengo, pero puedo darte algo mejor a mi prima. Se mamut, Fernando. Si no tienes dinero, pues no hay problema, gente, no se preocupen, no se preocupen. Eso no, no es obligatorio donar, siempre es bien recibido, pero la verdad, nunca he esperado, nunca he esperado, como le digo. Messi, chao, dice por ahí, Slowin, se mamut. Hola, bien, papo. Por ahí ya tocó el timbre, ya tocaron el timbre. Deme un segundo. Ya. Volví, gente, volví. Vamos para esos 80 likes. Siguiente meta, vamos. Vamos para esos 80 likes, gente. Vamos por eso. Bien, bien. Ya, ya estamos acá por acabar. Rip dice, no, nada de rip, nada de rip. King Alex contra Che, entonces, quinto set, que baneó la gente la libertad, baneó la Valkyria. Se. Sí te respondí, medieval, ¿no te respondí? Qué raro, te respondí ayer. Ahora lo veo. como ya se pasó por publicidad, voy a reportarlo. Tierra Alemania, se mamut. Bueno, gente, vamos. Continuemos acá en el directo. Vamos por esos 80 likes, que es la siguiente meta. ¿Que no hay nadie, nadie? ¿Dónde? Acá. No, no. Se viene con todo la ballesta por parte de King Alex. Cuidado, Che, le mando a Ice Golem. Ahí está Mauricio. Acá está el invitado de la tribuna VIP del directo. Tima Ayacucho dice, ¿qué tal, Toma? Saludos. Eudaldo Put, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué hace tu tío? Dice, nada más mi tío. Bueno, se viene con todo. Entonces, Che, cuidado con ese fantasma real. Bien activada la Torre del Rey por parte de King Alex. Vista Sope dice, vamos con todo, gente, vamos por los 80 likes, la siguiente meta, vamos por esos 80. ¿Cuándo será la próxima copa? La verdad no lo sé, Dominio, no lo sé. Tienes que estar atento al Twitter y ahí lo van a anunciar todo. La verdad no me han informado, pero no lo sé, la verdad. Supongo que cerca fin de año, tal vez, quién sabe, no sé. Salúdame como Esualdo. Dale Esualdo, saludos, bienvenido al directo. ¿Quién es ese Pokémon? ¿qué tal, guacho? ¿Cómo estás? Medieval Impact, dice por ahí. Vamos, gente. Continúa ahí presionando. Entonces, Che, bien, lo he jugado las partidas. Repite mazo, Che. Le acomodó muy bien el nuevo Bridgepam. Muy buen cohete por parte de King Alex para ocuparse de ese ariete. Y le manda el leñador, cuidado ahí. Buen tronco, fantasma real nuevamente. Lo defiende bastante bien, Alex. Lo defiende bastante bien, la verdad. No, voy a salir, Lucía. El mamut, Lucía. Bueno, se viene con todo el mago del hielo por parte de King Alex.
Nuevamente hay golem con ese ariete por parte de Shell. Lo defiende con otra ballesta defensiva bien puesta. Bien colocada la ballesta por parte de King Alexa. Nuevamente bien colocada. Los Larrys ahí. Buen zap de Shell para matar esos Larrys que lo incomodaban al dragón. La probabilidad bajó, dice. Vamos por los 80, gente. Siguiente paso es 80. Vamos. Al menos 75. Quiero ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos por esos 75 likes. Vamos, gente. Vamos a dejarlo, si es que no lo han hecho. Nuevamente otra ballesta defensiva por parte de King Alex. Lo presiona bastante. Le manda otro ariete por el otro lado. Cambia de línea ahí. Shell quiere quiere deshacerse de esa ballesta, la verdad. Me parece que es lo que quiere hacer Shell. Por eso es que le cambia de línea ahí. Para deshacerse de esa ballesta y que no le moleste tanto en su push. Uf, intentó hacer una bola de fuego también al mago de hielo. No le da, lamentablemente. Se mamuta un poquito ahí, Che. Con otro misclick de bola de fuego. Perdón, como es sueldo. No, es Esudaldo. Ya, es Esudaldo. Dale, dale, dale. No, no, Lucía, por Dios. Bueno, ya. Bueno, ya, piensen lo que quieran. Se viene nuevamente el... los zapis divididos por ambas líneas. Ese ballestito nuevamente de Alex, que ya no les está rotando en defensa sino en ataque. Y el cohete, cuidado, muy buen cohete que le lanzan ahí a She, pero esto parece ripencio, parece que se la lleva She. Uff, qué buen mago de hielo al último momento. Buen mago de hielo, cuidado, se puede venir un tornadito. Bien jugado el tornado, bien jugado el tornado, la verdad. Lo defiende bastante bien King Alex dentro de todo, ¿eh? Bastante bien King Alex dentro de todo. ¿Qué pasó acá? Dice, ¿quién es ese Gair? Soy yo. Ah, gracias, Medieval. Las multicuentas. Bien jugado, Medieval. Vamos por esos 75 likes, gente. La siguiente meta de directos. Sí lo negué, Lucía, pero ya bueno. ¿Qué quieres que te diga, pues? ¿Qué quieres que te diga? Ya te dije que no. Tú puedes pensar lo que quieras. Ya, Che mamó, dice. Bueno. Continúa entonces con los zapis, le manda doble por doble línea, mega esbirro ahí que no va a llegar a nada, el mago de hielo molestándole un poquito, pero continúa presionando con esos push de Brispan Chef. Otro cohete defensivo, lo juega bien ahí King Alex. Esa es la ventaja que tiene Alex, ¿no? Que el cohete hace mucho más daño que la bola. Entonces en un supuesto caso que ya necesitara hacer daño en torres, puede empezar a ciclar esos cohetitos. Obviamente con mucho cuidado porque si no le manda un push tremendo de Brispan Chef. Nuevamente, ahora sí la bola de fuego en torre por parte de She para hacer algo de daño. Empezar ahí. Se salvó, dice Benjamín. Se manda nuevamente la ballesta defensiva ahí. King Alex empieza a rotarla de nuevo en la defensa. Gran partida que estamos teniendo ahora. Les recuerdo en caso de empate. ¿Qué pasa en caso de empate? Se considera el daño total de todas las torres. Todas las torres. Así que me parece que She se lo llevaría. She se lo llevaría claramente. Bueno. Bueno, Lucía. Ya, bueno, ya. Continuamos entonces, le mando nuevamente el ariete, otro cohete bien jugado por parte de King Alex. Empieza a ciclar ahí, bien jugado She, otra bola de fuego. Sigue presionándolo, es partida para She. Volveme OP de She. Esos cohetes son gratis. Es partidita para She. Vamos, vamos Lima Sur, que se viene la Voltis, al parecer de Lima Sur, se viene la Voltis. Solo faltan dos games nomás, falta muy poco. No hay rematch. Es partida para ayer. No hay rematch. Gana ayer, claro que sí. ¿Qué mazo puedo usar para desafío? Dice Anthony. ¿Qué tipo de mazo te gusta? Del Bridge Pump, puedes usar este Bridge Pump que han estado usando, el que usó ayer, mira. Este tal cual, está muy fuerte la verdad ahorita. La verdad que sí. Si es que te gusta por ahí más de beatdown, puedes usar los mazos de golem. Puedes usar gigantes, chipitas. También puedes usar el mazo de... el de ballesta, el nuevo mazo de ballesta. Que a ver si lo tenemos por acá. Creo que más arriba lo vimos, que es ballesta con Valkyria, pues, ¿no? Ya casi estamos, gente, por terminar. Pide para César. Entonces, ya pide Eder. Dame mod, papu, dice Medieval. Bajo en camino Medieval, pero no es tan rápido, no es tan rápido el Jason Flores. Lo peor es que fuese... ¡Ay, Lucía! ¡Por Dios, no! ¡Ay! No, ya, no. Lucía, estás bien tóxica hoy día. Cuidado.
Renato contra César. ¿Cuál fake dice? No hay ningún fake. Suelta la Lima Sur dice, ¿para cuándo pruebas? Dice Koichi. ¿Qué tal Koichi? Este miércoles me parece que hay pruebas. Sí sé que eres tú, Yair. Este nuevo creo que es mejor, dice alguien. ¿Cómo que es el nuevo? Ah, el mazo. Sí, el Brifam, el nuevo. Justamente el que usó She. Que me parece que lo están usando ambos ahora. Barajas de espejo, vemos gente. Barajas de espejo. Repiten mazo. Viene nuevamente el nuevo Brifam. Lo usa de Renato, lo usa César. Mucho daño de leñador en ese push. Los yorikeos OP por ambos lados. Sí, lo sé, Lucía. Bien, gracias por haberme apoyado con los likes, con el tema del Twitter. Bien jugado, la verdad, ¿no? Ah, la mente sucia somos vos. ¿Y tú qué estás poniendo? Ángelo, pura P, dice. La bola de fuego por parte de Renato. Continúa presionando. Lo justo, papi, lo justo, dice por ahí. Bien jugado ahí por parte de César, la verdad, en la presión en el primer push. No ha revelado tantas cartas, pero sabemos que es de barajas de espejo, ¿no? Son barajas de espejo. Al estar baneados también, estas cartas no dejan mucho rango de mazos, ¿no? Está baneado el veneno, bruja, globo y valquiria, ¿no? vamos, gente. Continúa presionando entonces ahí los Zapis Split de VIP. Ese es golem. Un poquito para ciclar y que no comerse tanto daño de Zapi, tal vez, pero bueno. Continúa con el ciclo. Y bolas de fuego, dice ahí. De nada, Anthony, de nada. Continúa, fantasma real defensivo. Tiene unas donaciones con Bitcoin, dice. No te la esperas. Anda bien, medieval. Y a ir. Vas buen camino, como te digo. Y sí, en Twitter, qué raro. Ahora veo, qué raro. Yo pensé que sí te había respondido, la verdad. Disculpa. Bueno. Otra bola de fuego, empieza a hacer más daño en Torre César. Bien jugado por el propio César, que hace su debut en esta Copa Perú departamental. Renato le manda un push criminal de Brispam. Nuevamente se viene el ariete, se viene los zapis, se viene el dragón infernal. Cuidado con ese aretito, Qué bien defensa, qué buena defensa son los zapis para el ariete, ¿eh? Qué buena defensa son los zapis. El mod vale $20, dice. No. Vamos para esos 75 likes, gente. ¿Cómo vamos para la siguiente meta de likes? ¿Cómo vamos, gente? ¿Cómo vamos? 75 likes, vamos gente para esos 75. Se viene la bola de fuego OP por parte de César, bien presionado. Vamos César, vamos Lima Sur. La Voltis OP de Lima Sur, la Voltis is real de Lima Sur. Buenos zapis. No sé qué, a la hueá dice. Nuevamente se viene el arietito con la rabia. Cuidado que conecte el ariete. Bien defendido el último momento por parte de Renato. Lo presiona bastante César. Recordemos ese daño general en torres, me parece. Obviamente por el momento tiene la ventaja. Claramente César casi no ha sufrido daño en su torre. Así, en caso de un posible empate, ¿no? La bola de fuego para los zapis. Pero me parece que esta es partida. Es GG well played para César, que lo ha jugado muy bien. Muy bien lo ha jugado César, ¿eh? Felicitar a Papu César. Se viene nuevamente el push de Brispam, continúa presionando con el ariete, otro tronquito, sigue haciendo daño de hechizos. Interesante duelo, dice Gabelita, claro que sí, saludos. Ya no dije eso, guacho, ustedes se inventaron eso, pero la verdad que a veces termina siendo mi win condition en ladder, a veces termina siendo, ¿no? Bueno, se viene con todos los api, buen tronco por parte de César, tiene que tener cuidado de que no le armen un push fuerte, ¿no? Porque si no ya lo tiene ganado César. Deja de mufarlo, dice. No, ya ganó César. Lo firmo, gente. Cuidado ahí. Buen zap de Renato. Cuidado, qué buen zap. Lo mufé, gente. La mufa es real. La mufa es real, gente. Lo mufé a nivel Dios. Lo mufé, gente. No, nos vemos, chao. No.
De nuevo me quedé muteado, ya me di cuenta. Ya estamos de vuelta. Sí sé, Lucía, gracias. Bueno, Ya lo sé. Continúo entonces presionando. Gracias por darse cuenta de esto. Repórtalo. No te escuchen. Le manda otra bola de fuego para la máquina voladora por parte de Mephisto. La fregaste con esa mufa. La verdad que sí, Andrea. La mufé total. Mufa para José Andrés. Bueno, se viene el push ahí. Cuidado con el PKD de Almendra. Cuidado con ese pequita. Mephisto se le complica la partida. Ay, Mephistito. Ay. Qué pena. La mufa is real el día de hoy. La mufa is real el día de hoy, gente. La mufa is real el día de hoy. Nada más que decir. Bueno, se viene con todo. El fantasma real sobrepuende por parte de Almendra. Lo defiende con ese... Le lanza rocas. Continúa presionándolo ahí con ese fantasmita. Lo mufé totalmente a Papu César. No sé qué pasó, la verdad. Los thumbs up por ahí por parte de Almendra. Esa máquina voladora, bien defendido. Sí, no se come nada de daño en ese push. Cuidado con esa máquina voladora que conecta con la torre de Mephisto. Se pega control, sigue funcionando. Pues parece que ahora sí, por fin se viene el primer push de cementerio por parte de Mephisto. Lo defiende con otro Pequita, lo defiende con otro fantasma real ahí. Buena la bola de fuego que juega Almendra. Muy buena, la verdad, que esa bolita de fuego. Es un buen value que saca. Por más de que obviamente se vio lo que intentó hacer Mephisto y el daño que logró hacer, ¿no? Se viene con todo, con 25 segundos restantes. Lo tiene muy complicado ya Mephisto. Por no ponerme, dice Tete. Pues bueno, sí, yo soy el capitán, pero hoy día por castear, pues está uno de los co-capitanes casteando, ¿no? Y Machado dice por ahí, se viene la bola de fuego. Cuidado ahí, mucho daño que hace Mephisto en ese push. Le manda minero defensivo, me parece que partida. Ay, 182, tira la bola de fuego, Mephisto. Tira la bola de fuego, Mephistito. No llega. Game, set y partida para la gente de la libertad. Este se la lleva. Bueno, se mantiene con bola al estar baneado el veneno. No llevó hielo, pues no llevó congelación. Bueno, una pena. Almendra ahí adentro dice, habla bien guacho, se mamó. Bueno, vamos, gente. Espero que habramos llegado a esos 75 likes. A ver si me avisan por ahí de esos 75 likes. A ver esos 75 likes, gente. Mephisto, vaya, dice. Bueno, habremos llegado a la meta de 75. Espero que sí, gente. Nos vemos hasta mañana. Otro gran directo que tendremos. Tendremos la Professional Teams Cup semifinal, juega Olympus Quad contra Cream Esports, partidazo. Y la otra llave podría salir vivo, que hay que saber, quién sabe. Con todo ahí, sí, ya vi, Miguel, ahorita lo veo, que está ocupado, pues, ¿no? Falta un perma, dice. Bueno, se viene con todo entonces. Grandes partidas que tuvimos hoy día. Un 3-2 hasta el final con todas las partidas posibles. Gran partido. Gracias por haber estado acá, gente. Dejad su like, a compartirlo. Los espero mañana, como digo, grandes partidos que se vienen también. Y chau, gente, chau. Ganamos, dice. Chau, Fernando. Buenas partidas. GG, well played a la gente de la Libertad Este. Nos vemos mañana. Chau, gente. Bye. Hasta mañana.